de los pagos de las hipotecas y de los pagos de los créditos al consumo, decirle que estamos hablando de más de 20.000 millones de euros de saldo vivo. 18.000 millones, la inmensa mayoría, vinculados a los créditos hipotecarios, como es obvio, a las hipotecas de la vivienda, en un país que ha tenido esa trayectoria vinculada a la vivienda y a la burbuja inmobiliaria en el pasado, y más de 2.000 millones de euros en aquellos que se refieren a créditos al consumo. Son cantidades extraordinarias para una situación también extraordinaria.